Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo videito de su compa Megalats. El día de hoy les traemos un videito muy interesante porque el día de hoy los vamos a enseñar cómo hacer sushi con cosas del Walmart. Así es, plebes, como ya lo escucharon. Pero amigos, amigas, si quieren saber un poquito más sobre lo que se va a tratar este video, averíguenlo después de la intro. ¡Venga! Ya lo escucharon, en estos momentos estamos en el Walmart y digo estamos porque les traigo unos invitados muy especiales. Para empezar tenemos aquí a su compa Roy. El compa Roy, pues, ¿quién mejor para la comida, para enseñarlo a hacer sushi que alguien que le encanta esto de tragar, no comer, de tragar también. Y de la cocina? ¿Cómo la ves? No, está bien, gallo, me gusta la idea porque me imagino que mucha gente quiere hacer sushi así como... Vamos a hacer sushi culichi, güey. Ajá, por eso digo sushi, porque... Sushi culichi. Vamos... Como que ven ahí, pues. Es más, estaría bien que no sé si quiera pasar la receta de cómo hacer el pal roll. Pues vamos haciendo el pal roll. Vamos a hacer el pal roll y el mar y tierra. ¿Qué te parece? Ala, ala. Lo clásico. Ala. Fierro. Y así que la receta puede hacer su propio sushi en su casa. Y así si no, es. Pues que vayan a probarlo en el restaurante. Pues sí, sí, porque ya ves que a veces no quieres comer alitas, las haces en tu casa así o boneless. Bueno, es. Pues ahora van a aprender a hacer sushi con puras cosas del con supermercado. Pura cosa del supermercado, en esta ocasión del Walmart. Vale. Así que, pues plebada, vamos a pasar. Por aquí también está el panicaje. ¿Cómo la ves? ¿Te interesa? Pues es lo que escuché yo pienso que va a ser un video muy divertido. No te despegues esta pantalla porque te vas a emocionar y vas a comer muy rico. Vamos pues, fierro. Rush, dígame, pues señor llegamos Miguel. Aquí a la sección donde vamos a encontrar casi todo. En el Walmart hay una sección en la cual venden puras cosas asiáticas. Sí. Porque digo asiáticas porque venden cosas coreanas, venden cosas. Venden ramen, venden. De varias partes de Asia, pues. Pero no, aquí yo, la neta, Miguel, desconozco, así que ocupo que tú me ayudes. Mira, vamos a llevar. Mira, ese es arroz para sushi. Arroz para sushi, a ver, es. Vamos a llevar un kilito de arroz. Sale. Pero yo digo que con medio kilo lo hacemos, güey. ¿Con medio kilo? Con medio kilo, güey. Con un kilo alcanza para unos 6 sushi, güey, con medio kilo. Ah, pues está bien. Pero no fierro. Hay medio kilo, ¿no? Son de kilo, güey. Son de kilo lo que hay. Con este le da la forma. ¿Sí? No, este es pasta de harina, güey, de trigo. Ah. Ocupamos maquis, aquí debe haber. Vamos a agarrar unas algas, güey. Son paquetes de 10 algas. De cualquier alga, nomás. Sí, nomás que sea alga marina, güey. Wow. Vamos a agarrar esta. Yo probé esto. ¿Qué es esa madre? Es vino de arroz, padrino. ¿Como saque o qué? Sí. Ah, sí. ¿Probó el saque? Está rico. Sí, güey, el saque es otro pedo. Pero mira, en esta ocasión no vamos a pistear. No vamos a pistear. Venimos a buscar comida, mira. Vamos a agarrar este panquito. Este lo vamos a hacer como se hace en un sushi, ¿no? Sí, sí, sí. Lo podemos hacer con Miguel. Un empanizador o algo así. ¿Qué diferencia sí, hay? Sí. ¿También tempura? La tempura es el capeador, güey. Con ese capeas y con ese empanizas. Y entonces vamos a capear empanizado. Sí, vamos, sí. Vamos a llevar tempura también. Llevamos de este, amigos. Tempura caporo. Esa mera. Food, dice. Así es. Vale. Vamos a llevar uno y uno también. Aquí está el maqui. Aquí están los maquis, irá. Vamos a llevar dos maquis, fierro. ¿Qué más, Miguel? Con los últimos, aquí, ¿qué más hay? Vamos a llevar una soyita, güey. ¿Soyita? Salsa de soya. ¿Esto? Esa mera. ¿Esta es la mabélica? Esa, es la kikoman. Ya tengo kikoman yo, ¿eh? Ah, ya, a ver. Ya tengo kikoman. Esa está bien buena. Sí, de plebes. Yo de esta ya tengo yo en la casa, pero ustedes pueden comprar la kikoman. Ya después, para el sushi, o yo ahorita los voy a enseñar. ¿Vinagre? Vinagre, ¿No le pone vinagre de arroz? Sí, vinagre de arroz. Agarra un vinagrito de arroz. Vale. Y ocupamos otras cosas básicas que ya en la casa ya las tengo y ahí se las voy a enseñar. Fierro, pero... ¿Qué falta aquí? De aquí vamos viendo... No, ya es todo. Salsa de soya con chile, a ver, güey, ¿cómo venden cosas aquí? Sí, güey, es un desmadre de cosas. Por mientras, ocupamos el panko, las algas, el arroz para sushi, que no puede ser de cualquier arroz. Tiene que ser arroz para sushi. Mira, explica por qué
arroz para sushi. Yo ya me explicaste alguna vez. Simón. Plebes, el arroz para sushi tiene... Es diferente... Sí, sí, es diferente tamaño. Es diferente tamaño. Y pues en un arroz para sushi es un poquito más chiquito y más grueso, lo cual te ayuda a que se pegue mejor el eso. Sushi. ¿Sabes? Sí, pues es que una vez el Miguel Ángel me explicó y me puse yo a investigar. Resulta que el arroz que es para sushi, como él dice, es más chiquito y más gordito. Así es. Y eso, y la consistencia que tiene el arroz es como pegajoso. Pegajoso. El otro arroz, si te fijas, no se pega. Es más, ajá, es más delgadito y más largo. Y largo y no es pegajoso. Uh-huh. Y en otro como que sí, si compráramos del otro, del arroz normal, el arroz se despegaría y pues el rollo no cerraría. No, incluso el sabor es diferente. El sabor, wey, también es diferente. A mí me tocó una vez probar un sushi con arroz normal y la neta sí se siente. Sí, wey. sí, sabe. Entonces nos falta la proteína, Roche. Salados. Hay que darle para adelante. Fierro, vámonos. Compa Roche. Dígame. Chécale. Aquí estamos, mira, por lo que miro venden esta vaina. Que es el surimi. Surimi. Lo venden así y así. ¿De cuál vamos a llevar? Vamos a llegar poquito, güey, porque la neta el surimi del Walmart no. Ah, el saborcito. Ay, dijiste que con el ingrediente del Walmart. Sí, pues hay que llevarlo del Walmart. Si lo quieren más bueno, lo pueden comprar en Sam's. Mira. Era. Este sí está mejor. Este se mira más bonito. Este para el Tampico. ¿Y salen? ¿Y para el mar y tierra? Ah, no, el mar y tierra no lleva tampoco. No, nomás para el Tampico, con eso se hace. Ponlo allá. Oye, creo que venden el panique. Ahorita lo confundió con pulpo. Es calamar. Es calamar. Eso no lo ocupamos. No. Camarón, si ocupamos. Y vamos a llevar un camaroncito. Mira, de este sin cabecera. Okay. Sí, ¿qué diferencia podría pasar si le pones de cualquiera de los tres camarones? Mira, este es muy chico. No va a rendir el camarón y no te va a saber. ¿Y si le pones este, qué pasa? Este, pues, cabeza. Tiene cabeza. La pero es más grande, fíjate. Sí, pero la cabeza te quita... Es merma. Entonces, es mejor comprarlo así. Y ya sin cabeza. El detalle es que el precio también está elevado. Está elevado. Sí, ahorita lo vamos a comprar en el Walmart, pero lo pueden comprar donde ellos quieran. Sí, plebes, el camarón y la proteína no lo tienen que comprar a fuerza en el Walmart, ¿no? Ahorita lo vamos a comprar aquí porque aquí andamos. Vamos a comprar poquito, vamos a comprar un cuartito, medio kilo, sí, poquito. Nomás para ponerle. O sea, ¿vamos a ver aguachile? Cada sushi ocupa si acaso unos 4 camarones, ¿no? ¿Pone? Porque llevamos unos 20 camarones, nos sobra. ¿Y el aguachile? ¿Fierro? ¿Quieres aguachile, compa Niki? Oye, no, anda muy bien. Es sushi, no, marisco. Oiga, me va a dar un cuartito de camarón de este sin cabeza, por favor. Un cuartito. Mira, paniki. No, espérate. ¿Qué? Si no quieres cocer el camarón, güey, me estoy dando cuenta que aquí lo venden, mira. Ah, ya está cocido. Ya está cocido y empalillado, güey. Ernie, si no quiere hacer sushi tampoco, era. Ya mejor lo compra. Mejor hay que comprarlo. No, hay que aprender a hacerlo. Pero este, ¿qué rollo? El camarón ya cocido, güey. ¿Ya hecho? No, hay que hacerlo. Mira, hasta los pepinazos, mira. Hasta el pepino ya partido. Te complica porque quieres. La Filadelfia, el sonido y el Tampico ya está hecho. Te complica porque quieres. No, hay que aprender a hacerlo, viejo. Ajá. Hay que aprender a hacerlo. Sale, ahí está la señora que te está. Sí, cierto, recién cocidito, más bueno. Dale, a ver. Aquí tenemos el camarón. Fueron 84 pesos. Venga, tu máquina. Se compra un kilo allá afuera. güey, mejor hay que ir al panciche a comer. Sí, mira. Leve. Sí, los camarones no recomiendo comprarlos en el Walmart. Dale. La neta. Pero pues aquí andamos. Así de eso se trata el video. Y ahí está el camarón. Gracias. Y vamos a agarrar la red, güey. Yo he visto que tú utilizas una que se llama pulpa bola, ¿no? Sí, milanesa o pulpa bola. Vamos a ver. Aquí está la carne, la menos grasosa posible, que sería esta. ¿Qué dice? Milanesa. Milanesa o pulpa bola. Vamos a buscar la pulpa bola. Chequen, racita, esta es la carne. Dice milanesa de bola. Ahí está, era. Walmart, vamos a encontrar la más limpia. Esta es la más limpia, la que menos grasita tenga, esta es la que nos vamos a llevar. Checa, Roche. Pero ¿por qué razón? Yo siempre me he preguntado eso, Miguel. ¿Por qué razón utiliza carne sin grasa? Porque mucha mente entre la grasa y cuero, sí. Y los cueros esos, cuando al momento de que el chuchero va a cortar, se puede, no, además de que se puede deshacer el sushi, también se puede cortar el chuchero. Sí, güey. Con los nervios, güey. Con los nervios. Y además, como es muy poquita carne, tiene que ser 100% carne, güey. Para que sepa la carne. Para que sepa la carne, pues. Y no te comas un cuero en vez de un pedazo de carne. Yo voy a hacer un video, güey. Se me acaba de ocurrir. A ver. Un video poco usual. Vamos a hacer sushi. Te quiero invitar, además. Está retado. A ver.
vamos a hacer un sushi con carne asada. ¿Sabes? Fierro jalado. Pero algo distinto. Sí. Voy a romper todas las reglas tuyas. Quiero hacer todo lo contrario para ver cómo sabe un sushi, güey. Distinto, pues. Sí. Por ejemplo, en vez de ponerle tocino, le podemos poner panceta de saco. Ingato, o madre, se me antoja. Algo bélico. No, hay que de una vez saliendo de aquí. No, ahorita no, mejor hay que planearlo. Ya vale. Está, calado. Bueno, plebes, ahora vamos a pasar por, nos falta nada más, Roche, nos falta Filadelfia, mayonesa y un poquito de verdura, más que nada pepino y cositas así. ¿Qué pasó? Yo te voy a pasar un tip que hago yo. A ver. Resulta, amigos, que a mí me gusta mucho el sushi así bélico, monchoso. Pero también me gusta el sushi que es tipo original, o okay. El original más bien. Últimamente he probado de los dos y le he encontrado un sabor, güey. Mira, aquí, esto yo lo voy a pagar, Miguel. Voy a llevar esta salsa, güey. Se llama ponzu. Esta salsa, güey, se utiliza en los sushis japoneses tradicionales. Perfecto. Vamos a mezclar, güey, esta salsa con tu sushi bélico y vas a ver que va a levantar el evento. Fierro. Ah, pues ahí está, plebes. No, la verdad, no. Kikkoman ponzu. Ok, perfecto. Hay cuenta que es una soya cítrica. Sí. La vas a probar. Pues normalmente eso es lo que hacemos. Sí. Echarle limón. Pero la neta, güey, yo he visto, güey, que la clave de un buen sushi es la soya, güey. Sí, claro. Y yo te lo digo porque he conocido gente experta en estos temas. Y esta salsa, güey, que la venden aquí en el Walmart, está criminal. Está cara, pero yo puedo sale. No hay pedo, hay que llevárnosla. Bueno, Rosita, ya nos vinimos a la casa y Roche, si te puedes dar cuenta, estamos en una cocina tradicional. Como cualquier cocina que puede tener tu mamá, tu tía, tu abuela, porque pues se supone que este sushi es casero. Este sushi lo vamos a hacer, el que sea lo puede hacer con nada especial, con nada ingrediente a nada. Aquí tenemos maki. Tenemos tempura, surimi. Aquí compramos la verdura, pero no se la grabamos porque nos sacaron del Walmart. Y no sabes de lo que estamos hablando, de a ver este video. Ya me corrí. Chile caribe y zanahoria. Es todo lo que compramos. Vamos a empezar, Roche. ¿Con el arroz, no? Con el arroz. El arroz va a ser lo principal. Vamos a ocupar un caso seca, más o menos así, ¿verdad? Un casito más o menos así. Vamos a poner el arroz aquí, amigos. Y de agua, ¿qué tanta agua? Mira, hay que leer siempre las instrucciones. Siempre lo que pero te no digan. Leen las instrucciones, ahí van a saber más específicamente cómo lo vamos a hacer. Ahorita vamos a hacer medio kilito de arroz. Entonces, para ese medio kilo, ¿cuánto le vas a poner de agua? Siempre le echamos el doble. Si es medio kilo de arroz, hay que echarle un litro de agua. Un litro de agua. Está fácil, mismo que no sé. Miren, amigos, aquí tenemos el arroz. Ojalá lo pudieran ver, pero pues es distinto al que ya conocen. Es chiquitinillo y gordito. Y gordito. Este arroz se le tiene que pegar una lavada, güey. Es una lavada. Sí. Estamos aquí, abrimos a la llave, tranquilax. Le pegamos una lavada, una encuadradita, para que esta onda, güey, tiene una razón. Así es. Quiero que le expliques a la gente. Aquí lo que estamos haciendo, plebes, es quitándole el almidón. Ajá. Es lo que vamos a hacer, quitarle el almidón al arroz. Ojalá me lo quitaras a mí a la vez. Chiquinininho. Vas a ver en la boda, güey. Déjame saco aquí un... Mira, sí cambia la textura del arroz, ya sí, se siente como un poco más pastosón, como más ya gelatinoso. No tan gelatinoso es la palabra. Luego después de esto, después de que lavamos el arroz, ¿qué sigue, Miguel? ¿Qué sigue? No, pues hay que vaciar el agua. Hay que filtrarlo. Hay que filtrarlo. Le voy a sacar el agua como pueda. Sí, plebe. Si no tienen colador como nosotros, mira, de la heredra. No ocupa muchas cosas específicas, güey. Mira. No pasa nada. Ey, pues no puedo ser perfecto, se padrino. Todo el sushi ya. Ahí está, mira. Lavadito a como Miguel Ángel me lo pidió. Retiramos el exceso. Tira. Retiramos el exceso, padrino. El exceso de arroz.
Entonces ya tenemos el arroz por acá. Vamos a echarle agua. Le vamos a poner agua, que sea la llave o que sea purificada. De la que sea, igual va a servir el agua, no pasa nada. Vale. Pero ¿a cuántos grados se hierve el agua? Starling, no le ponga a la gente cosas muy, muy, muy técnicas, güey. A la gente pone flama media, flama baja o flama alta. Ya, es todo, mira, güey. Vamos a echarle agua tibia en esta ocasión. ¿Agua tibia? Sí, sí, sí. Le puedes hacer, echar el ala, no pasa nada. Vamos a echarle un litro. Un nitrógeno, ¿y cómo sabes ahí cuánto va a ser? Porque los vasos son de medio litro. Al tante, al santero. Va a echar dos vasos. Dos vasitos, mira. Uno. Bueno, amigos, una vez que ya ponemos el agua, ahora lo que sigue es poner el, a la flama media, baja, alta. ¿Qué flama? Primero es llama alta. Cuando empieza a hervir, le bajas. Le bajas y lo tapas. Y lo tapa, lo deja reposar más al plato. Dale, ya aprendí. Es que ya hicimos switch una vez, güey. Si quieren saber, amigos, también hay en mi canal hay otro. Promoción. No, mentira, aquí va a enseñarse lo más fácil. Mira. Vamos a agregarle vinagre de arroz, racita, aquí a la cacerola. Acércate, Juan Iggy, para que vean. Vinagre de arroz, tú me dices. Ahí está, listo. Mira, pues, te va. Y luego, dale. Vamos a echarle azúcar. Tira. No pasa nada. Azúcar, de azúcar, Miguel Ax, ¿qué tanto le ponemos de azúcar? Como medio kilo, vamos a echarle. Una cucharadita. Así era. Dos cucharadas normales. Sí, dos cucharadas normales. El azúcar, ¿qué es lo que aporta al arroz? Le da un poquito de sabor nada más. Nada más para darle un poquito, es como una mezcla entre lo ácido y lo dulce. Sale. ¿Listo? Entonces esperamos que hierva. Y por mientras, lo vamos a dejar tapado, plebes, y ya tapado. Vamos a esperar que hierva, por mientras vamos a picar la carnita, ¿qué te parece? Jalo. Ah, no, algo más rápido, Roche. Camarones. El camaronaje. Rápido, mira, rapidito. Agarramos agua. ¿Se lava los camarones, Miguel? Pues no es necesario porque los vas a pelar ahorita. Después, sí, después de cocirlo ya. Pero primero pones a servir el agua. Sí. Ah, un poquito camaroncitos. Como ya tiene el agua caliente, Miguel Ax, va a hervir rápido. Va a hervir rápido. Este es todo lo que le vamos a echar. Sal. Sal. ¿Qué tanta sal? Un puñillo. Sal. Listo. Pura sal. Un punto muy importante aquí para el camarón. En cuanto esté hirviendo, lo tienes que echar. Mientras no. ¿Y cuánto tiempo se desea? En tú, cuando le notes que este coloradito va para afuera y a echarle agua helada. Porque si no, se te pasa y el camarón se te encoge. Y luego es difícil de pelar. Le sabe el compa Roche, le sabe. Ah, pues, bueno, vamos a picar la carnita. Te voy a decir cómo tiene que estar picadita, Roche. Vamos a picar la carne. Déjate de ir. Te voy a partir una, güey. Y te voy, decir cómo debe estar. Checa. Mira, güey. Tiene que ser en tiritas, güey. Tiras largas. Okay. ¿Eso por qué motivo? Eso es para que quepa bien en el sushi. Ya ves que el sushi se pone alargado. Alargado y en tiro. All right. Que mucho sabe Miguel. A ver, vamos a pasar. Entonces lo que hiciste, Miguel Ax, doblaste la carnífera. Y así mismo, ¿sabes? Y así mismo. Mira, padrino. ¿Qué va a hacer sushi? Nada. Güey, qué perro se siente cocinar, güey. Me gusta. Es un arte culinario. A mí me fascina cocinar, güey. Yo disfruto cocinar. Yo, la neta, güey, ¿sabes cuál es mi sueño, Miguel? ¿Cuál? Ya no lo voy a cumplir porque está cabrón. Pero a mí me hubiera gustado, güey, ser cocinero en un restaurante. ¿Neta? A lo mejor pongo mi propio restaurante, pero... ¿Hay que ponerlo? Vamos a ver. Ser cocinero, pero nomás por un tiempo, pues. Uh-huh. O sea, no me hubiera gustado dedicarme a eso 100%, pero sí por un tiempo. Temporal. Así es. Ya tenemos aquí la carnífera. La carnífera. Bueno, vamos a echarla. ¿Qué le agregas a la casa esa? A la casa, okay, de la... Mira, tráete la carnita. Echa la carnita. Ponemos la carne aquí, amigos, en el caso este. La expandimos. Miguel Axel se va a inventar los menjurjes ahí que le pone. Era, güey. Se puede hacer con soya o se puede hacer con salsa de ostión. A mí me gusta más con salsa de ostión. Esto lo encuentra en el Walmart también. Entonces, esta salsa de ostión le da un toque como saborcito. Marítimo, pues. Sí. ¿Qué tanto le pongo? ¿Un chorraje? ¿Un chorrito? Aquí no vamos a andar preguntando, padre. Mira, ya. Está bien. Así con eso. Chiste que tenga sabor. Así como me estoy recordando, güey, ¿sabes cuál video? ¿Cuál? Que grabé con el Watson mi primer video cocinando. El de las hamburguesas. Sí. Así medida ni nada. Sí, sale. ¿Qué más?
Y le voy a echar un chorro de soya también. Vinagre también le voy a echar. Vamos a hacer un sushi bélico. Mira, le vamos a echar un cuadrito de pollo, güey. Y mantiene ya nada. Cuadrito de pollo, mantequillita. Mantequillita era para que esté de primavera. Desmoronamos el cuadrífero de pollo, se lo ponemos sin sal, me imagino. Sin sal, sin sal. Como el cuadro ya tiene y también la soya que le puse. Pimientaje. Pimientax. Sí. Así es la manza. Salva, sí, salva. Y luego vamos a poner acá, ¿para qué cuadro este? Manejo lo que hice aquí. Miren, amigos, así como se ve, vamos a ponerle bastante pimienta. Mira, ahí está. Hacemos revoltijo. Ya que se incorporan todos los elementos, imagino que vamos a dejarlo ahí por un buen tiempo. Vamos a dejarlo un ratito. Se me hizo la boca, güey. Mira, güey, lo que va a pasar aquí con la carne es que la carne va a soltar todo el jugo. Sí. Ya que suelte con todo el jugo, vamos a dejar reposar otro ratito para que la carne absorba el jugo y absorba todo el sabor. Ya que la carnita, tú vas a venir a revisar y ya la carnita va a estar bien cocida y no va a haber jugo. Entonces ya está ahí la carne. Mira, ¿listo? Hablando de esta onda, ya está casi hirviendo. Mira, aquí ya empezó a hervir el arroz. Sí, ya empezó a hervir. Fíjate, ya empezó a hervir el arroz, le bajamos a fuego bajo. Hay que bajarle fuego lento. Y ya empezó a hervir también el agua para los camarones. Así que hay que echar el camaronaje. Sale. Hierro para adentro, rápido en calor. Chécate, ya se están poniendo rojitos. Vamos a utilizar aquí una técnica milenaria. Es como un minuto máximo. Sí, es un ratito. A veces en 5 o 10 segundos ya está. Ahí va a estar ya. El arrocito también ya pinta bien. Mira, ya le falta una nada, güey. Falta una nada. En cuanto ya estén rogelios, para afuera. En cuanto no se le vea nada azul, tiene que tener, güey. Nada azul. Yo pienso que unos 20 segundos ya está. 20 segunditos y ya. Uno, dos, tres. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y sí, ya está. Mira, padrino. Apagamos. Tiro, padrino. Sacamos los camarones y lo vamos a vaciar al agua fría para empezarlos a pelar. Qué belleza, Dios mío. Oye, que con tu vida vaciado todo así el agua. Y el agua fría. Se van a cambiar la textura en calor. ¿Los pelamos o qué? La técnica era cola, sí. Yo lo hago distinto. Cuerpo. Yo lo hago distinto. Mira, gallo, yo lo hago distinto y luego al revés. Primero abro aquí así, dos, y luego la colita le jalo. Y va a liberar. Cola, cuerpo. Vámonos. Oye, Miguel, rápido, güey. Imagínate. De hecho, cero. ¿Cuánto tiempo tienes pelando camarón, con todo respeto? De catarón. Desde morrido, güey, porque un tío tenía una carreta de marisco. Ah, cierto. Desde no, de plebío. ¿De chiquininío? Será 4 años de caso. De acaso, oiga, pero el camarón, si no tiene camarón, güey, pues, apenas el niño lo puede comer así, pero sí, yo. Camarón. Yo, la neta, soy. Antes no era camaronero yo, Miguel, güey. No. Yo antes odiaba el camarón, güey. Fíjate, yo también, güey, porque como pelaba camarón todos los días, güey. Decía yo. Ahí está. Entonces lo que hacemos ahora es retirar el camarón y ya lo ponemos a reposar por ahí, en cualquier lugar. Aquí se puede quedar un ratito, no pasa nada. Entonces, miren, amigos, ¿cómo vamos con la cuestión de la carnífera? Mira. Sale. Mira, ya está empezando a sacar su juguito. Sí, ya está sacando el jugo. Aquí el detalle importante es para la carne, ahorita no lo echamos, pero es sal de ajo, pimienta, salsa de ostión. Si no tienes salsa de ostión, con cualquier salsa de anguila, güey. Le va a dar el saborcito a soya, pero lo indicado es salsa de ostión. Ya dijo. Amigos, amigas, lo que vamos a hacer ahora, por mientras que está el arrocito y la carne, vamos a picar la verdura. Más que nada, vamos a rallar zanahoria, bien peladita, bien limpia, y a picar pepino. Esto, eso es en tiritas, para meterle dentro. Yo agarro pepino. Ah, cálate. Yo digo, pero pues, te digo, pues. Miren, amigos. Yo lo que voy a hacer es que voy a pasar a partir el pepino. Todo el mundo dice que se le tiene que hacer esto, la neta no es necesario. Sale. ¿Este rayuela este? Sí, este hay que limpiarla también. Vale, amigo, vamos a hacer un corte comercial. Ahorita regresamos porque ya está todo listo. Sí,
Chequen, racita, ya le vamos a apagar el arroz. Chequen cómo está. Vamos a apagarle aquí. Checa arroz. Ya, ¿y lo destapamos sí. o así tapado? No, así tapado que dejarlo. Y de la carnita sí. ya. Ya, ya casi. Ya, pide, a ver, voy a pasar a probarla. Pruébala. Un pedacito. Miren, amigos, todo chef tiene que tener la probada de sus alimentos. Mira. Al punto. El saborcito, güey, que le da la salsa de ostión. Le da un toque asiático. Para mí, ya está. Ahí quedó. Mira. No, es que eso ya se va a consumir solo, güey. Vamos a pasar a apagarle. Listo. Y ahí la dejamos, güey. Ahorita la agarramos. El panique ya casi termina de rayar la zanahoria. Y yo voy a partir el pepino, mira, así en varitas, en bastones. Muy importante. Pasar a probar el pepino porque a veces sale amargo. Sale amargo. Así es. Está bueno. Ni siquiera le di por arriba y por abajo. No queda. Para que no te agarre los dedos. Te vamos a pasar una técnica, pues, mira. Cuando ya va a llegar al punto, sale. Comes. ¿Y para qué te pones? Sí. Vale. Sí, bien. Listo. Partimos, mira, se dobla a la mitad y con el cuchillaje. Con el cuchillaje, listo. Mira, tienes el Darling. Darling, aquí ponemos una larguita. Mira, lavadita las manos. Lavadita las manos. Se ocupa agua. Mira, normalmente en los sushis, o sea, nosotros utilizamos guantes de látex, pero pues va a ser casero. Si no tienen guantes de látex, mamíferas, manitas mojaditas húmedas nada más. Sí, ya lo probé. Y. Mira, amigo, voy a pasar a probar el arroz puro. A ver. Lo que pasa el arroz, recuerden que le pusimos azúcar y vinagre. Lo que chistó. Ahí está. Le sabe machín. Vale. Incluso estando así, plebes, ustedes le pueden echar un chorrito de vinagre arriba. ¿Qué? Darling, me gusta esa idea. Le echamos esta. ¿Te gusta la vernia? Sí. El vinagre de arroz le da un sabor bien bélico. Mira. Gotitas nomás. Gotitas de arrocito así nada más. Gotitas, dice. Con eso. Agarramos. Una bolita de arroz, mira, como de este, del tamaño de tu palma. Un caliente nomás. Déjame lavar las manos. Ahí está la bolita, mira. Está bien caliente, Miguel. más grande. Agárralo más de las orillas, no agarres tanto del medio. Porque entre más al medio, más caliente va a estar. ¿Está así más o menos? Una bolita, teca lo que voy a hacer, panique. Nomás, la pones encima de larga y la haces allá acá. Esto. Mira, justo. Mira. Así, un ladito. Y la pongo aquí. Ahora lo que vamos a hacer es esparcir. Sí, mira. Vamos a hacer esto. Ponemos aquí así. Ok. Así. Ya que espárcelo bien, hacia todo. Ay, a ver, ni tan caliente, Miguel, güey. Está caliente. Y luego es muy importante tener la mano mojada porque se te pega el arroz en las manos. Se te pega el arroz en las manos. Así. Mira, esta es una que puedes hacer. Agarras así. Y lo primo. Y ya. Te voy a hacer una cosa, Miguel. Okay. A mí me gusta más el sushi que te se sienta los granitos de arroz. Se sienta los granitos. Yo voy a hacer esa técnica. Así de fácil. Vale. Cada quien tiene su loquera, ¿va? Sí. Cada ahora, quien es libre. Agarramos y volteamos, ya que está bien. Agarramos un poquito de agua porque es viceversa. Volteamos. Es mucho más fácil con guante, ¿no, plebe? Tenemos volteada la esta, que sí. Ahora sí, echarle la fila. Los ingredientes. Bueno, amigos, a mí me gusta con bastante Filadelfia. Recuerdo que la filadelfia se pone para acá, Miguel. Sí, abajo. Aquí. Sí, siempre se empieza abajo. En la orilla de abajo ponemos. Yo le voy a poner suficiente, Miguel, porque me gusta mucho la filadelfia. Así. Yo le voy a poner pepinito. Un pedacito de pepino, leve.
Los peanuts. Mira, yo voy a hacer un mar en tierra, plebe. ¿Te agrada? Jala, jala. Jala, mira. Pero camarón. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a hacer un pal rollo. Pal rollo, el pal rollo no lleva res. Ajá. Pero échale res. Lleva tocinito. Luego vemos. Tocinito y lleva queso adentro, güey, así. Tocinito. ¿Y queso de cuál? Queso de este que tengo por acá en la bolsa. Bueno, vamos a pasar a abrirlo. Lleva chile caribe también frito, pero no hemos frito. Luego vemos. Sí, no hay pedo. Ustedes se lo pueden echar. Le agregamos un poco de quesífero. Así, conejo. ¿Y el arroz, el aguacate no se lo voy a poner? No, yo se lo voy a poner el aguacate. Este se lleva aguacate. Ay, qué chulada, padre, no se me están tocando, güey. Mira, probadita nada. Probadita nada. Listo, era. Ahora a cerrarlo. Lo pones hacia abajo, Ross. Hacia abajo. Lo más abajo posible. Vamos a agarrar. Abrazamos con los dedos. Damos la vuelta. Apretadita. Y apretamos, 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 apretamos aquí. Listo. Y a cerrar. Y se me está velo, 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 niño. Güey, siente madre, güey. Mira, ve lo que te digo del maqui, güey. Lo que vamos a hacer es que vamos a parchar el rollo. Así. Gira este para acá, hacia acá. Mira, a ver cómo se pega el maqui en el... Para eso es el emplay. Para eso es el emplay. De hecho, el mío también va a ocupar así como tú, güey. Parches, parches. Sintético. Ay, y si moja los maquis, no es más fácil. Miguel, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Qué pasa si lo envuelvo con algo? ¿Nada? Dale. A mí me vale ver, ni una alga completa. ¿Sí? ¿Lo puedes hacer? Yo soy amante del alga, güey. Mira, lo que voy a hacer, güey, voy a hacer un rollo envuelto de alga. Mira, aquí como el parche tuvo... Mira, lo envuelvo, apretadita nada. Mira. ¿Qué machi lo arreglaste, Roche? Le pegó. Mira, lo dejó, como sushi. Sale a la Bernie, El Zen. Mira. Plebe, si no pueden hacerlo, no se desesperen. O sea, no está tan fácil, no está tan pelado, porque ocupa practicar para esto, la neta. Mira, que hasta yo le voy a poner, Roche, porque la neta sí está bien. Sí, luego aquí no, un taponcito nada. Un taponcito. Ya estoy listo. ¿Ya está listo? Ah. Mira, yo le estoy echando agua, güey, porque se pegó de aquí de abajo. Qué bueno me vas a ver este rollo, güey. Está hecho a mi gusto, pues. Entonces, Miguel, ya una vez que ya tengo listo el sushi, ¿lo vamos a pasar a remojar o qué? Sí, lo vas a... Esa es la tempura. Esta es la tempura. La tempura ya la preparamos ahorita. Simplemente es la... ¿Con la mano así limpia? Sí, güey. Es el polvo. Miren, amigo, este polvo se hizo agua. Lo mal echas agua y listo. Y lo saco y lo meto acá. Al pan. Lo saco y lo pongo acá ya. Y una vez que hago eso, me lavo la mano porque... Andale, dale así. Mira. Este sushi, amigo, va a quedar pasadito de lanza porque a mí me gusta mucho el alga. Uh-huh. Y con esta onda, lo saco y lo paso a apretar de nueva cuenta. Así es. Lo aprieto. Chequen, plebes. Así quedó mi rollo. Chequen, ahí está mi rollo. Ya listo. Logré componerlo siempre. Y sigue a hacer aquello empanizarlo. Apretadita nada, mira. Apretadita quedó nada. Listo el mío. Así ya me gusta bien su chipadín. Mira, qué esa madre. Listo, plebes, ahora sí, chequen, ya están los sushis listos. Con cuidadito vamos a pasar a freír. Cuidado porque el arroz, esta onda está bien caliente. Echamos un litro de aceite en esa vasijita, plebes. Está 18, pues. Mire, voy a utilizar este para volver. Todos estamos así utilizando herramientas caseras. No queremos utilizar cosas muy sofisticadas porque luego vemos. Mira, esta madre está en caliente, güey. Agarramos con las cuchillas. Sacamos. Va para afuera. Listo. A mí le falta un poquito, güey. El tuyo ya está. Y también ya está listo, plebe. Ponemos acá en la tablita. Listo. Fierro. Rush. Dímelo. Una de las cosas que nos falta muy importante es hacer el tampico. El tampico, vamos. ¿Es urimi? Es con la mano, se deshace sí, ese. Es urimi. Creo que le vamos a poner al tampico mayonesa, imagino. Mayonesa y chilito picado. ¿Tienes aquí? Mira, así de fácil. Okay. ¿Mucha raja allá atrás en este cajón?
no le tengan miedo, mira. Así que así se hace esto. Vamos a pasarle a añadir un poco de mayonesa, ¿qué tanta? Una cucharada. Échale otra. Vale, ya tenemos dos cucharadas de Tampico, perdón, de mayonesa. ¿Y? Le agregamos un poco de chile serrano, un chile, me imagino que nada más va. Sí, un chilito se hace, se me hace mucho. 3/4 partes del chile. La neta, güey, a mí me fascina el Tampico. Aquí la clave es revolver. Una vez revuelto, ya tenemos el Tampico. Totó, chef, hay que probar. A ver, lo vuelvo. Y paso a probar. Vale. No ocupa más. No ocupa nada más. Ahora sí, Rush. A partir. ¿A partir? Güey. ¿Te agrada la idea? La neta, güey, la última vez que me enseñaste se me olvidó. Bien, entonces yo parto primero. Vale. Tienes que ponerte el dedo así, bro. Los dedos haciendo el cuchillo. Ok. Agarra. Parto. ¿Viste? Dale. Tienes que estar bien filoso el cuchillo. Bien filoso el cuchillo, güey. Agarra su parte. Mira. Güey, una cosa, mire, que sí se ve que lo hicimos caseramente. Sí, se ve, ¿verdad? Porque no está tan apretado. No está tan apretado. Como en el sushi profesional, por así decirlo. Sí, por eso, si ustedes tienen emplaye, usen el emplaye. La verdad, eso les va a ayudar mucho, el emplaye. Y si encuentran guantes de látex, con eso... De vinil, perdón, de látex, no. De vinil no, porque en el látex se pega en las manos. Hay cuenta que traes otra cosa. Voy a partir nomás uno, güey. Y yo te lo parto dos. Siento que voy a echar a perder mi sushi tan perro que me salió. Bien. Miren, amigos, voy a tratar de hacer lo que me dijo Miguel. Pongo el cuchillo así y sin temor a equivocarnos. Pues ahí está, no me está saliendo tan mal. Me falta poner el dedo. Mira. Este, güey. Ponerlo acá abajo. Ahí. Tu madre, pues me puedo cortar, Miguel. Sí, güey. Ese es el peligro. Yo por eso, chequen, pero ahí. Yo no tengo. Ahí está, güey. Pues se me ha que me lo voy a aventar todo, mira. Ahí está, párate. Nosotros vamos a hacer la emplatada, güey. ¿Verdad? Emplátalo como tú quieras, güey. Tienes aquí libertad de expresión. Ah, mira, yo voy a tratar así. Mira, güey. Vamos a hacer esto, mira. Para que sea estilo culichi. Quesito. Pan roll, pues. Quesito. Camarón. Vamos a picar tocinito. Camaronax. ¡Ey! Se me está haciendo agua la boca, Miguel. Camaronax. Dale. Pan roll, pues. Ahí para que quemarte nada. Pues ahí estamos péndulo. Así lo agarramos al micro. Mira, Miguel, yo voy a partir un poco del serrano, del serrano. ¿Le puedes echar serrano también el quesito, güey? Son más o menos se ponen 40 segundos, güey. ¿Cuánto lleva? Sí, ya no llamo mar y tierra, padre. No, pero, o sea, la base es mar y tierra, pues nada. Pero empanizado. Mira, Paniki, lo que vamos a hacer es... Mira, gallo. Quiero que me grabes esta aventura. Vamos a ponerle un poquito de quesito. Mira. No, güey, te quedó bien bélico. Y luego aparte, mira, espolvoreamos. Salma, mira, serranuco. Y va a quedar sin papadino. Salina, piedra. ¿Qué quiere? Le pongo un poquito de zanahoria a mi platillo. Y ahí estamos pendientes. Listo, ya quedó tu cuchillo. Mi sushi ha quedado listo. Quiero que lo miren, amigos, con esta tomita bélica. Ay, se me pasó una bala. Con la sorpresa de Mira, güey. Mira, Miguel Axe se lució Miguel Axe. Este es mi sushi. Yo lo hice más tranquilón, güey. Yo lo hice más tranquilax. Aplica las tomitas, ¿no? Cala, cala. Calados. Y vamos unas tomitas en 3, 2, 1. Vámonos. Ya están los sushis, vamos a preparar un poco de soya, vamos a echar soya que coman aquí. Amo viejo. ¿Qué más le ponen a la soya, Miguel? Vamos a echarle un poquito de agua, güey, si no va a quedar muy fuerte.
porque la soya tiene un sabor muy, muy, muy bélico. Amigos, mientras Miguel acá le echa agua, yo me serví un poquito de la salsa ponzu que te digo que compré. Le da un toque cítrico muy diferente, pero aún así vamos a pasar a probar las dos y que Miguel diga el veredicto de lo que le parece la soya junto con el sushi. Mira, güey, ya no aguanto, Miguel, güey. Sí, ya te le pisa, padrino, ya casi, ya casi. Mira, le vamos a echar limoncito, es soya pura, limón y chile serrano. Ya, güey, ya le pusiste. Ya le puse agua. A probar. Mira, amigos, esta es la creación. Yo le voy a poner un poquito de mayonesa porque a mí me gusta la mayonesa. Mayonesa, también pueden ponerle aderezo chipotle, lo que ustedes gusten. Además, también pueden freír cebollitas, freír chile caribe, freír todo eso, plebes. Ponérselo, picar cebollín, güey, pueden picar cebollín también. No así, a la verga. Con todos los poderes. A ver. Baño con salsa, pasar a probar nuestra creación. Pam, 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 pam. Te lo juro que no pensé que fuera a quedar tan bueno, güey. Vamos a probar con la soya, mi vida. ¡Agua! Cállate uno con la soya que compré. A ver, vamos a ver el rush. ¿Qué tiene los poderes? Sí, hay que echarle todos los poderes. Que sea tipo Saiyajin, güey. Qué bueno está, güey. Cato, madre mía. ¿Checa, güey? Ay, se me antoja macizo, güey. La sollita, el 18. Es que, amigos, esa salsa tiene un sabor bien bélico. Ya está, güey, que yo te lo juro que no pensé que fuera a quedar tan bueno, güey. Quedó, güey, pasadito de verde. Delicioso. Pasa a probarlo, panito. Vale, me gustó ese. ¡Tiro! Padrino, pasa a probar esta cosa tan hermosa, güey. Mira, en la boquita, el niño. ¿Te agradó? Se fue al infinito y más allá, güey. A pesar, Roca. ¿Qué? De que esa madre es monchoso. Sabe un estilo acá. Sabe el estilo del... Es que sabes qué. El link, pues, del zen. Lo que tiene, güey, es que como yo le puse mucha alga y además la salsa ponzu, güey. A ver, cuando está sentado en la barbita. Mira, prueba el que hice yo con mi salsita y todo. Amigo, tienen que hacer esta receta en su casa. Tradicional culichi ese, ¿verdad? Se siente lo común, pues. Este es como... ¿Tú me entiendes? Mira. Este es de carreta macizo, güey. Del palsuchi ese, Ahora a ver, mi güey. A ver, te cambio. Error, la neta, sí. Se chinga, güey. Y chinga, neta, plebe. Todo hace una combinación bien sabrosa y le da un sabor muy especial. A ver, pero quiero probar el mío, pero con tu salsa, güey. A ver. ¿Qué le echaste, güey? ¿Nomás la salsa o así? La salsa con su pie, güey. Ya viene preparada. Es una salsa cítrica. Sale. Un sushi de carota con salsa ponzu, a ver. Sushi de carota con salsa ponzu. Sale. Es que, güey, a todas las asistas que vaya al sushi, si quieren probar salsa ponzu, pídanla. Ahí lo vamos a tener. Ahí lo van a tener. Te felicito por haberme aceptado mi recomendación. Pero pidan a plebe. Es otro pedo. Díganle a mesero, ¿me puedes traer salsa ponzu? Te van a llevar. Solo que ven este video. Sí, la tienes que pedir, no va a estar en el menú. Porque la salsa ponzu tiene ese cítrico perro. Está muy rico. Yo quiero comer bien buen tú. Al lado. Pierro, hay que chingándolo. ¿Listo, racita? Rosh, ¿te llenaste? La neta no, padre. Porque te tengo una sorpresa. ¿Cuál, hombre? Con todo lo que quedó ahí, güey. El camaroncito, la res, el surimi, con todo lo que quedó del arroz. Ya me imagino. Mira, te hice un yakimechi, viejo. Yakimechai. Te hice un yakimechi, mira. Está fácil, plebe. Simplemente tienes que freír la proteína con mantequilla. Ya después echarle arroz. Y pues simplemente es todo. Se le echa soya para pintar y listo, viejo. Le eché de la suyita que tú me dijiste, güey. A ver. Pura gordura, güey. Para que no se desperdicie nada, viejo. Estamos mal esto, viejo. Con trocitos de Filadelfia y aguacate, tampiquito de arriba. Ya estuvo la tragazón, güey. ¿Cómo te quedaría otro videito preparando especialmente yakimechi, güey?
Nunca se ha hecho un video así, va, güey. Yakimechi no. Ahí comenten la racita qué les parecería que los enseñamos a hacer yakimechi. Está mal. Pura gordura. Así que, racita, pues, Roche, ¿qué te ha parecido el videito? ¿Te agradó? Me gustó porque reforcé mis aprendizajes de alguna vez que hicimos. La neta, me gustó. Yo tenía una expectativa más baja de lo sabroso que iba a quedar el sushi. La neta, plebes, sí es un poco laborioso, pero al final es un resultado. Mira, lo que importa no es la comida, lo que importa es la convivencia. Ah, exactamente. Lo que hicimos alcanza para más o menos para unos 6 sushis. Más, güey, Miguel. ¿Se te hace que más? Unos 8 le pongo. Unos 8. Sí te puedo alcanzar con unos 8. Sí, güey, más. Sí, por 800 pesos. 8 sushis y 2 yakimechais. No, hombre, viejo. Jamás. jamás. Bueno, sushi por lo bajito, un sushi te cuesta, el más sencillo, te cuesta 100 pesos, 120 pesos. Ya ahí está. Bueno, plebada, espero que les haya encantado este video. La verdad, a mí me gustó mucho, se me hizo una dinámica chila. Si quieren que hagamos algo más, igual con cosas del súper o de donde ustedes quieran, pongan ahí abajo en los comentarios que les gustaría. Y pues sin nada más que decir, yo me despido de sus compas Miguel Lats. Yo soy su compa Ross. Y nos vemos. Vale. Bye.